Bueno, estamos conversando con los magistrados Samuel Arias Arceno y Modesto Martínez. Cuando íbamos a la pausa le preguntaba, porque el magistrado Martínez hizo una referencia y dice, a veces hay gente que tiene la razón, pero tienen tan malos abogados. Usted no lo dijo en esos términos, pero tienen tan malos abogados que la pierden. Entonces le quería preguntar sobre aquellos que no tienen la razón, siempre parecen salirse con las suyas. O sea, si el sistema realmente, ustedes procuran la tutela, cuando esa persona que tiene la razón, usted ve que la está perdiendo por un abogado torpe que no conoce los procedimientos. Pero cuando encuentran estos abogados tigres, en bufetes grandes y demás, parece que la adquieren la razón. ¿Cómo hacer con eso? Y además con el factor incluso mediático. Sí, bueno, la naturaleza del caso es lo que va a facultar al juez de ejercer tutela o no. Hay casos en los cuales el juez puede ejercer tutela. Cuando el juez puede ejercer tutela, pues puede evitar cualquier injusticia. Cuando el juez no puede ejercer tutela, pues tiene los brazos cruzados. Pero es un asunto procedimental, básicamente. Es decir, que hace un momento se ponía un ejemplo de una persona que tenga la razón en una acción, pero la incoa tardíamente. Ahí el juez no puede hacer nada. Pero es un asunto procedimental y uno de los ejes de la cumbre tiene que ver con el procedimiento. Porque una de las grandes debilidades del sistema de justicia en la República Dominicana es por una estructuración procedimental dificultosa, tediosa, complicada. Lenta. Al punto tal, que posiblemente esto no se haya manejado mucho, de que el proceso constituye un caso paralelo. Es decir, usted va a la justicia porque tiene la queja por una situación determinada. Y el proceso que se abre para discutir ese objeto constituye un caso aparte. Sí. Un caso que puede durar años sin que se toque el objeto. Por eso muchas personas ven que en un caso de homicidio, Salazar, después de 2 años van a un tribunal y en 1 hora se conoció el fondo. Sí, pero hay también una frase que dice ahí que justicia retardada es justicia demorada. Entonces cuando uno ve, sobre todo a los más pobres, que no tienen acceso a la justicia tiemposa, uno dice, ¿y qué sociedad es esta? Precisamente, no. Precisamente la cumbre, usted mencionó 2 ejes de la cumbre fundamentales, uh-huh. El acceso a la justicia. Nos preocupa el acceso a la justicia, que todos por igual tengan derecho de acudir ante el juez, sin mayores complicaciones. Y lo otro, lo que decía anteriormente, el tema procedimental. No es posible que si se va a conocer el objeto de un proceso, por ejemplo un homicidio, que como le decía, se resuelve en 1 hora, haya que durar 2 años en diligencias procedimentales, porque en la práctica el proceso sustituye el fondo. Y uno de los ejes, le decía, tiene que ver con eso, con que nosotros todos podamos discutir la mejor manera de poder conocer los casos en un tiempo breve. Una cosa con el proceso, una entendía que cuando se hizo la reforma del sistema hace casi una década, ¿verdad? Uh-huh. Una de las cosas que se atendían con el nuevo código era facilitar cosas. Y entendíamos que manejándose con los códigos anteriores o con el anterior código, primero había bufete de abogados aquí que tenían el poder de los poderes, y segundo, había sectores de la sociedad que nunca habían sido juzgados. Aquí la primera vez que se juzgó a un rico fue a Ramón Báez Figueroa por el caso Van Inter, que lo juzgaron y lo condenaron. Entonces, ¿no avanzó con ese código procesal penal nuevo la justicia para ayudar un poquito a que la justicia hubiera mayor equidad? Sí, sí, avanzó mucho, porque anteriormente el sistema era prácticamente caótico. Habían unos procesos en los cuales los casos llegaban a la fiscalía y esos procesos tardaban mucho tiempo ahí y los juzgados de instrucción desarrollaban una labor muy lenta. Con el nuevo código los procesos se agilizaron. Pero no era suficiente, porque no es suficiente una norma. Se requiere de todo el diseño, de una estructura, que es lo que permite, por ejemplo, este tema de la cumbre, que nosotros aspiramos, nosotros estamos dando, si se quiere, el primer paso. Porque de lo que se trata es de que en algún momento todas las instituciones del país deben celebrar una cumbre, porque las instituciones de este país, la mayoría, están llenas de muchas debilidades. Nosotros hemos tenido la franqueza de presentarnos frente a ustedes, frente a la sociedad, para que puedan escudriñarnos, para que puedan detectar nuestras debilidades, porque no tenemos ningún temor, nada que ocultar. Como repito, si la ciudadanía, y espero que a partir de la cumbre nos conozcan,
Este país está lleno de jueces y juezas que si la ciudadanía los conociera, se diera cuenta de que tenemos un sistema de mucha calidad, con seres humanos íntegros, que trabajan día a día honrando la toga. Mire, hablando de jueces que trabajan día a día y que pasan años y años trabajando, uno de los aspectos que me gustaría, si es posible para ustedes valorarlo, es el de la, digamos, los ascensos en la claro, administración de justicia. Tenemos un sistema donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia es su primer cargo en la judicatura. Él no fue juez de paz, él no fue juez de primera instancia, él no estuvo en una corte. La organización política que se ha dado este sistema permite que alguien que sea un político venga a dirigir la Suprema Corte de Justicia. Esto plantea, y a integrar parte de esa Suprema Corte, eso plantea todo un gran desafío, supongo, uh-huh, para los jueces de carrera. Aquí hay historias, yo no sé si a veces uno no puede demostrarlo, de que casos, por ejemplo, si contraviene la voluntad política de turno, hay jueces que están pueden estar en el distrito y mandarlo a Elías Piña como una sanción, como un castigo. Me gustaría que analizaran ese factor político y esa manera como tan arbitraria para los ascensos, tomando en cuenta la más alta posición. Uno de los aspectos importantes que se evalúa precisamente en el desarrollo de la cumbre y que es preocupación de todos los jueces, es precisamente el sistema de escalafón, el sistema de carrera judicial y el sistema disciplinario de los jueces. Hay una brecha, si se quiere decir constitucionalmente hablando, y es el hecho de que no todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia son jueces de carrera. Un 25% de los jueces de la Suprema Corte de Justicia pueden venir del sector externo, mientras que un 75% sí viene de carrera judicial. Entonces, nada impide que de ese 25%, como está la Constitución hoy en día, de esos cuatro jueces apenas que vienen, que no vienen de carrera, puede ser el presidente, puede ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero es una atribución constitucional, o sea, no se fijó y se obligó que el presidente tenía que ser de carrera. Ni la composición de cómo se iba a componer la Cámara, porque sucede que ha dado por casualidad que como se han constituido las cámaras, juntar un par de jueces de ese 25% puesto en un sitio es el que ha decidido todo. Sí, es así, porque uno sí, lo. Sí, es un 25%. Pero ese fue el cálculo más frío. No, pero están en diferentes cámaras. Fíjese los resultados. Pero que por lo menos lo importante de esto es que es un elemento que ha sido discutido en la cumbre y a nosotros nos interesa que, como ustedes lo están planteando, pues que todo el mundo lo plantee, porque todo lo que constituye una debilidad tiene que ser tratado y esa debilidad tiene que ser señalada, porque es la manera de nosotros lograr el fortalecimiento. Uno de los aspectos, por ejemplo, que tiene, que es tremendamente discrecional y de mucha inequidad, es el sistema de pensiones. Aquí un juez que dura 20 años trabajando en una corte. ¿Usted cuántos años tiene en la judicatura? 20 años. ¿Y usted? 19. 19 años, para. Sí. Ustedes sepan, ustedes no tienen una garantía de una pensión como la tiene. Aquí entra un juez de la Suprema hoy y según el reglamento interno, la ley de que ellos mismos se dieron, pero el reglamento para la administración de pensiones, uh-huh, entra hoy, sale mañana y le queda la pensión, el salario completo como juez de la Suprema de por vida. Y eso pasa en todas las altas cortes, porque sí, yo le voy a decir una cosa, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, bueno, el presidente nunca había sido un juez, pero era un abogado en ejercicio y profesor bastante conocido. Uh-huh. Pero en las altas cortes hay gente que nunca había ido a un tribunal. Nunca había ido a un tribunal, sí, y se va a jubilar con su salario completo. Entonces, el sistema interno, algo se va a tratar, digamos, de las condiciones de seguridad futura, las pensiones, las condiciones de trabajo, los salarios de los jueces. Ese es un eje de la cumbre. Yo, usted lo ha tocado. Me gustaría agregar ahí, sí, claro. Ahí hay un problema también que tiene que ver con la ley de carrera judicial. Okay. El reglamento lo que vino fue a corroborar lo que ya decía la ley. La ley, o sea, la ley indica que independientemente de la causa de retiro,
se iba con esa proporción. Y el reglamento se hace eco de lo que está en la ley. Ahora, hay una injusticia tremenda. O sea, independientemente de esos 20 años que tiene Modesto, 19 que yo tengo, no representan absolutamente nada porque es la edad biológica lo que determina el retiro, sea opcional o sea obligatorio. Como la mayor parte, o sea, que vamos a tener que llegar a los 65 años para hacerlo opcional y a los 70 para obligatorio si seguimos en corte de apelación. Pero, para tener una proporción de su salario, que no es el salario exactamente completo, que creo, ¿cuál es la proporción que le toca a un juez? Puede ser 90. Puede ser 90 atendiendo a los años. ¿Cómo están los salarios de ustedes ahora, los jueces? ¿Qué gana un juez? Bueno, el salario es un asunto que en todas las sociedades no hay problema. Siempre ha sido motivo de reclamo, siempre se aspira a ganar un poco más. Nosotros tenemos un salario, si se puede decir, decente, porque nuestra lucha, uh-huh, incluso con el porciento que no establece la ley, ni siquiera es por un tema de salario. Okay. Y lo importante, como decía anteriormente, que ese es uno de los puntos de la cumbre, porque eso que está planteando Samuel se considera una debilidad. Es una debilidad el tema de que un juez tenga... Hay un magistrado Cano, que ustedes lo conocen. Sí, claro. El magistrado Cano, yo lo relajo porque digo, bueno, él tiene que durar casi 50 años sirviéndole al Estado para que lo pensionen. Porque empezó muy joven. Muy joven, claro. Pero eso es una injusticia. Entonces, eso es una debilidad que la cumbre, que va a ser discutida, que ha sido discutida en la cumbre, y que hay acciones y propuestas para que la ciudadanía y los políticos y todo el mundo la maneje y la examine. Con la idea de corregirlo, obviamente. ¿En la cumbre quiénes van a estar, además de los jueces? ¿Van toda la sociedad, todos los sectores van nacionales? ¿Van políticos? Esperamos que ustedes estén también. O sea, que es abierta. Sí. Es abierta. Fue abierta en el periodo de consulta. Sí, pero ahora en este periodo... Ahora el 21 tenemos ya la etapa de reflexión interna. Okay. Donde examinamos los insumos recogidos. Y exponemos cuáles son los compromisos que vamos inmediatamente a asumir. Facilitadores, gente que... digamos, traen a alguien, a veces... Pues, en la final, ¿no, verdad? Que es bien protocolar, uh-huh, se traen invitados internacionales, ya confirmó la presidenta de la Suprema de Costa Rica, que va a ser oradora también, o sea que es un evento bastante protocolar, pero la cumbre ha sido todo un proceso que nos ha mantenido ocupados casi el año entero. No quisiera como que terminar esta entrevista sin recordar, porque Altagracia hizo referencia a la situación de cuando comenzábamos, a la situación en la que trabajan muchos jueces, a esas cantidades, decía ella, de papeles. Uh-huh. Y entonces las cámaras de NCDN captaron estas imágenes, que fue en la provincia de Santo Domingo. Quisiera, por favor, que el director mire cómo trabaja esta gente. Sí. Las condiciones, ahí sí imparte justicia en un furgón. Háblenos de eso, o sea, ¿qué significa eso para la administración de justicia y para ustedes cotidianamente? ¿Cómo se enfrenta un juez que tiene que conocer cuántos casos en promedio por día? Todo depende. Dependiendo. No tenemos la suficiente cantidad de jueces para responder a lo que son las necesidades nacionales. ¿Cuántos casos lo que usted más ha conocido en un día? No, yo he llegado a conocer como juez civil, cuando estaba en primera instancia, hasta 60 audiencias. Pero civil es más rápido, más llevadero, las partes van niños, y concluyen. Niñas. Sí, no, y en materia penal se conoce un promedio de 10 a 15 procesos por día. Pero eso que usted está señalando ahí se resuelve con un tema de presupuesto. Un tema de presupuesto, claro, que es uno de los elementos, de los ejes de la cumbre. O sea, la asignación del presupuesto que le corresponde al Poder Judicial es algo inaplazable, porque durante muchos años lo que se ha ocurrido es que el Ejecutivo plantea una cuota según su criterio al Poder Judicial. Y es incorrecto, porque al ser un poder del Estado, uno de los requisitos esenciales para asegurar la independencia es que cada poder del Estado pueda manejar su presupuesto. Claro. Y la ley lo establece. Entonces, bien, uno de los ejes de la cumbre es precisamente ese. Bueno, pero yo creo que a los tribunales hay que someterlo por delito ambiental, porque nada más por la cantidad de papel papeles que hay ahí, eso es un delito ambiental. La entrega de lo que nos corresponde en el presupuesto resuelve ese problema. Y la cumbre, esperamos que eso sea uno de los resultados de la cumbre.
Bueno, ahí está. Eso es en la provincia de Santo Domingo. Ese es el furgón. Donde además, sí, tienen furgón. Creo que esta es la parte de dentro, ¿no? Administrativa, sí. Administrativa dentro, pero en el furgón están para la no, eso es el furgón, porque mira, hay una parte que es el furgón. Es un furgón, porque se ve la estructura. Si me permiten ser un poco más dramático. Sí. Esto todavía es en la provincia de Santo Domingo. Pero nosotros tenemos, en pueblo, por ejemplo, palacios de justicia, muy entre eso. Eso viene del Trujillato. Eso desde mucho antes del Trujillato. Sí, de palacios. Pero tenemos edificaciones donde se imparte justicia que ni siquiera tienen las facilidades sanitarias. Ni siquiera tienen baños. Ni siquiera. Entonces, el Estado mismo hace una inversión en preparar un juez que tiene que recorrer todo ese periodo por la Escuela Nacional de la Judicatura para después usted mandarlo a impartir justicia donde ni siquiera tiene facilidades sanitarias. Mire, nos vamos, aunque ustedes dicen que era una cosa aislada lo que pasó con los escándalos que se protagonizaron de tres jueces que ya fueron separados de la institución y otros que están en proceso, uno tiene la impresión de que ese consejo, el Consejo del Poder Judicial, que se constituyó con la idea incluso de ser más democrático y más representativo, se corrompió en el proceso. Se estaba haciendo campaña para, o sea, esto que ha salido era parte, de alguna manera esa crisis paró, pero había un proceso que de seguir iba a ser que pasara como los sindicatos, donde el poder político va, le da un chele a uno, se maneja, vamos a ver a fulano. Hubo una especie como de plan ahí que iba a llevar a un deterioro grave el Consejo del Poder Judicial. Usted pertenece al Consejo, usted no es del Consejo, pero es juez por 20 años. Me gustaría conocer su opinión de lo que ha sido esta lección para la judicatura. Que uno y de no que acabó de entenderla. No, mirándolo desde fuera, la verdad es que uno no acabó de entenderla. No, es un misterio. Hay que diferenciar lo que son las instituciones de las personas. La institución del Poder Judicial representa, del Consejo del Poder Judicial representa un gran avance para la democratización interna del Poder Judicial. Un organismo con representación de jueces de paz, de primera instancia, de corte, de Suprema Corte de Justicia, en lo que es la administración y también los aspectos disciplinarios. Yo creo que es un gran avance. Yeah. Si partimos de esa época, inclusive, en que el senador era el que decidía quiénes iban a ser los jueces, hasta llegar hoy en día a una administración compartida de esa forma. De modo que no le dejó como un mal sabor toda esa experiencia. No, claro, claro, indiscutiblemente es un proceso que también obliga a reflexión a lo interno del Poder Judicial. O sea, ¿qué está pasando? Debemos de ser más cuidadosos. ¿Y cómo se integra ese consejo? Porque cuando uno vio, incluso hablando a un consejero, uno dice, Dios mío, ¿y qué fue lo que pasó? Que el tigreaje se lo veía en el aire. Eso lo dijo Edith. Sí, pero claro. Gracias a los magistrados. Pero queremos reiterar y agradecer esta oportunidad que nos han brindado de poder venir aquí a hablar de la cumbre. Y supongo que además de eso que ustedes han dicho del Consejo, hay muchas otras cosas que decir del Poder Judicial. Pero como dije al principio, nosotros hemos tenido, si se quiere, la disposición de presentarnos al país. Sí. Que esa era una oportunidad que nunca había ocurrido, porque los usuarios del sistema, de vez en cuando usted lo encuentra planteando quejas que no iban a ningún lugar en donde pudiese recibir una atención. Ahora tuvieron esa posibilidad. Ahora está claro. Abierto el escenario y nosotros, fíjese lo riesgoso que un juez que decide conflicto, uh-huh, en donde el que tiene la razón y el que gana el pleito pues está contento, pero el que pierde no lo está. Claro. Entonces nosotros aún así nos hemos abierto a la ciudadanía porque nosotros tenemos mucho interés en lograr alcanzar un poder judicial como el país lo necesita, como el país lo ha reclamado durante tantos años. Y por eso hemos abierto la posibilidad de que todo el que tenga una idea que aportar, pues pueda presentarla. Bueno, nosotras le deseamos suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque la suerte de ustedes y digamos que la fortaleza del sistema judicial
es básico para este país. Fundamental. Estamos hablando de una responsabilidad de todos. Sí, estamos hablando de la libertad de la gente, uh-huh. Estamos sí, hablando sí, del honor de la gente, estamos hablando de los bienes de la gente, de la seguridad jurídica, estamos hablando de desarrollo, un país de justicia. Un país sin un sistema de justicia que no sea confiable, que no funcione, está condenado a sucumbir. Bueno, muchas gracias a los dos, los magistrados Samuel Arias Arsenio y Modesto Martínez, por acompañarnos esta mañana. Tenemos mucho más, así que hacemos el cambio, estamos regresando.